apoyo para el compañero, no importa la empresa, no importa de dónde sea. Lo importante aquí es la familia logística. Definitivamente, creo que en la lucha libre los luchadores nos caracterizamos por algo, es la lucha libre de los luchadores, es nuestra segunda familia, y en este caso siempre tratamos de mostrarlo de esta manera, ¿no? Cuando un compañero tiene un mal crecimiento, una necesidad, los luchadores nos juntamos y como esa gran familia que somos, nos apoyamos entre sí. Indudablemente la realidad de esta lucha libre la vivieron ustedes en carne propia, la subieron en redes sociales a últimos días. Su señor padre también sufrió todo este tipo de situaciones. Hoy repito, el apoyar creo que es parte de esta familia. Así es, aquí estamos para apoyar. Sea quien sea, ahorita desgraciadamente le tocó a Monseca, pero estamos aquí todo el gremio luchístico apoyándolo y pues dando nuestro trabajo y lo mejor que podemos hacer arriba de la red. Y entregándose al 100% arriba del cuadro, como siempre, no importa la lucha que sea, no importa la posición en la compañera, siempre te la verdad es que, adjuntando a lo de la pregunta pasada, nosotros por nuestra parte también, cuando mi padre estuvo convaleciente, recibimos apoyo, no nada más en una ocasión, sino en varias ocasiones de diferentes compañeros, y la verdad es que nosotros el granito de arena que podemos aportar a este tipo de eventos, lo hacemos con mucho gusto, y más por la amistad o la familiaridad que podemos tener con los compañeros, en este caso como con Jorge Clau. Tengo 20 años de conocerlo, es como parte de mi familia, y si se volvieran a estar, con mucho gusto, las veces que sean necesarias. La lucha libre es una familia, ¿no? Se demuestra el día de hoy. Claro, claro, mira, aquí está la familia luchística, aquí se ve la unión, aquí se ve todo. Aquí no importa de qué empresa sea, de dónde vengas, y como dicen aquí, la amistad se ve. Yo los quiero mucho a mis compañeros, gracias, Dios me los bendiga siempre, y ahora cuídense mucho. Atiendas de las lesiones, porque nosotros dejamos pasar lesiones y pues aquí están las consecuencias. Exactamente. Cuídense mucho, Dios nos bendiga a la familia Tejada. Gracias.